tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Los rumores sobre un posible romance entre Esther Espósito y Sebastián Yatra han acaparado las redes sociales. Y aunque el colombiano ya aseguró que eso es mentira, Alejandro Spacer no pudo evitar ser cuestionado al respecto, revelando qué piensa de la situación y de que la española inicie una nueva relación. Por eso y te presentamos, Alejandro Spacer reacciona a los rumores de romance entre Esther Espósito y Sebastián Yatra. Fue gracias a los premios Platino 2021 que Alejandro Spacer pudo volar a España, reencontrándose con su ex Esther Espósito. Y aunque ambos posaron en la red carpet y dieron entrevistas por separado, cuando fueron cuestionados sobre cómo es su relación tras su ruptura, ambos se deshicieron en halagos uno por el otro. Sin embargo, en medio de rumores sobre si Esther Espósito había iniciado una relación con Sebastián Yatra, el colombiano fue abordado por los medios a su llegada a la Ciudad de México, asegurando que eso es mentira. Sebastián, ¿qué nos puedes decir de las redes que dicen que tienes una relación con Esther? ¿Es verdad?, preguntó el reportero, por lo que Yatra respondió, no, eso no es verdad. Pero el intérprete de Delincuente no fue el único cuestionado al respecto, ya que durante la salida de los premios Platino, Alejandro ofreció una entrevista a Core, donde comenzó a ser interrogado acerca de si se había topado con Esther. Sí, pues estábamos sentados casi uno frente del otro, expresó Spacer. Y en cuanto a si mantiene una buena relación con su ex, el mexicano aseguró que sí, lamentando el hecho de que ninguno ganara. Muy bien, qué pena que ninguno ganáramos, caray, pero muy contento, y sí, vendrán muchas nominaciones para ella, espero también para mí, dijo el actor. Asimismo, el reportero le preguntó a Alejandro si le agradaría que Esther iniciara una nueva relación. Claro, ¿cómo no me voy a alegrar? Si hay mucho cariño, aseguró Spacer, para luego preguntarle acerca de su opinión sobre los rumores de romance entre Esther y Sebastián Yatra. Eso me lo contaron hace rato y no me había enterado, pero me parece, pues meto las manos al fuego por eso, me parece fatal que la pongan en esa situación. Y creo que también la prensa debe de hacer un esfuerzo por no dejarse llevar por una noticia que cuenta no sé quién, declaró Alejandro. Así que sin duda alguna, Alejandro Spacer reaccionó de la mejor manera ante los rumores de romance entre Sebastián y Esther. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.